alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Porque tú eres fiel y tú eres nuestro Dios. Señor,
Buenas noches familia Bao. Qué placer estar de nuevo en esta, en este día miércoles, en una noche más de oración, creyendo que el Señor está haciendo grandes cosas y esperando que continúe obrando en cada uno de nosotros. Gracias por estar todos conectados y los que se están conectando. Gracias porque el Señor tiene todo bajo control. Gracias porque Él es el Señor y Él nos da la vida, nos da la inteligencia, nos da sabiduría. Y hoy me toca a mí hablar en esta serie de sabiduría, basándome en el libro de Proverbios. Y bueno, es un tema muy lindo. Yo quisiera pues que cada uno pudiera traer un lápiz, un papel para apuntar. Si tiene alguna petición, que lo haga al final de la transmisión. Y vamos a estar orando por tantas cosas y tantas situaciones que hay en el país y por estos momentos en que estamos viviendo. Son momentos emocionantes, sí, pero realmente producen cierta incertidumbre en la gente. Yo creo que el libro de Proverbios trae mucha sabiduría y trae mucha respuesta a todo esto. Yo quisiera tal vez que empezáramos con una oración, poniendo todo esto en manos del Señor. El Señor tiene todo el control. Y vamos a pedirle a Él que manifieste su gloria, que manifieste su poder en cada persona de las que estamos aquí conectadas. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Dios del universo. Te damos gracias porque estamos en tu presencia. Porque con solo abrir nuestra boca y clamar a ti y pronunciar tu nombre, tú nos oyes, tú nos escuchas, tú pones atención a lo que te estamos diciendo. Y eso es una certeza que nos das en tu palabra. Tú nos dices en tu palabra que vas a estar con nosotros todos los días hasta que tú vuelvas. Y este es un día de eso. Y aquí estamos poniendo esta reunión en tu presencia y dándote gracias. Gracias porque vas a bendecir a cada persona. Vas a bendecir cada situación, vas a bendecir y actuar sobre las peticiones que se están haciendo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo pedimos. Amén. Y bueno, como les digo, hoy me toca a mí cerrar la serie de diferentes temas que hemos venido tratando los ancianos de la iglesia sobre el libro de Proverbios. Y hoy me toca a mí hablar de la sabiduría. Sabiduría. La sabiduría en el libro de Proverbios, que está escrito en el libro, en el idioma hebreo, se le llama jocma. Jocma es el término que se usa para sabiduría en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra sofía, que es en griego. Entonces, jocma es la sabiduría que expresa el libro de Proverbios, escrito en buena parte por Salomón. Todos recuerdan que Salomón fue aquella persona que pidió sabiduría para poder gobernar a su país. Y esa sabiduría le fue dada. Pero detrás de todo este tema, nosotros tenemos que entender que esa sabiduría se manifiesta de muchas maneras, porque además ese jocma es un atributo de Dios que Él usó para crear el mundo. Está en todas las cosas, en todo lo que vemos, en todo lo creado. Ahí está la sabiduría de Dios. Dios creó el universo con sabiduría. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y ahí estaba esa sabiduría creando el universo y dejando esa huella de Dios indiscutible de que Él no fue un creador que hizo las cosas al azar. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová. Los insensatos
desprecian esa sabiduría y esa enseñanza. Eso también lo podemos ver en Proverbios 9 y 10. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. O sea, para empezar, tenemos que saber qué es el temor del Señor. Creemos que hay un temor humano, ese temor que nos paraliza, ese temor que hace que nosotros no funcionemos. Es más, el temor, que es un espíritu malo, no es el temor del Señor. El temor del Señor es una actitud reverente hacia Él. Es un temor que se podría decir, o pues se podría expresar, como honrar al Señor, como respetar al Señor, como obedecer al Señor, como someterse al Señor. Si nosotros hacemos esto, tenemos temor del Señor. Pero mucha gente no logra entender sabiduría o no logra captar la sabiduría sencillamente porque ni siquiera creen en el Señor. Hoy en día, todo lo que estamos viviendo en Costa Rica, todas estas situaciones que se ven, es gente que no tiene temor, no tiene reverencia, no tiene una actitud de respeto por Dios, porque muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. Entonces, ¿cómo van a temer a Dios si ni siquiera lo conocen? Y por eso es que ahí leíamos en Proverbios 9 y 10, que el conocimiento del Altísimo es el que nos da esa inteligencia, esa sabiduría para poder actuar, para poder desenvolvernos como personas que creen en el Señor y que actúan de conformidad con los principios que no se negocian. Porque hay ciertas cosas que no podemos negociar nosotros como creyentes, como cristianos, como obedientes a la palabra de Dios. En Proverbios 1, versículos 20 y 22, dice que la sabiduría, ese Jocme, hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, dice el versículo 22, que podría decir también o traducirse como inexpertos. ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones. ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios o torpes o porfiados o tercos, que son otras palabras para decir también necio. ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Hay personas que se niegan a estudiar, que se niegan a seguir adelante estudiando la palabra. No, eso no es para mí, eso es para otras personas. La Biblia ya es un libro desactualizado. Nosotros tenemos nuestro propio entendimiento y eso se llama orgullo. Orgullo. Por eso es que en el libro de Proverbios nos enseña que tenemos que tener ese principio de honrar, respetar, obedecer y someternos a Dios. Aborrecer la maldad, el odio, el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Porque hay personas que todavía andan en esa ignorancia. ¿Cómo podemos cambiar si Dios no nos cambia de adentro hacia afuera? Bajo la nueva alianza, en el nuevo pacto,
La sabiduría es un don del Espíritu Santo. Pero sigamos en Proverbios para completar la idea. Yo quisiera leer en el capítulo 8 de Proverbios varios versículos y dejar que el Señor nos hable, que el Señor hable a nuestro espíritu, a nuestra alma y nos abra nuestro entendimiento para entender qué es lo que Él quiere decirnos en su palabra. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 8 de Proverbios, versículo 1, dice: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. Ahí está la sabiduría hablando. Ahí Salomón pone a la sabiduría dentro de una poesía. La identifica y la pone como una mujer que está anunciándole a las personas qué deben hacer. Esa es la poesía que reúne todos estos capítulos de Proverbios de Salomón. Y esa sabiduría, ese jocmé, llama a las personas. En la época antigua, la gente se reunía en las plazas y ahí había sabiduría. Los que entendían la palabra, los que conocían la palabra, sabían que habían sido llenos por ese don de Dios, por ese atributo de Dios que es la sabiduría. Versículo 4. A ustedes los llamo. A todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. O sea, este es un llamado a todo el mundo. Dios quiere que nosotros seamos sabios y que no seamos necios. Que seamos instruidos y que no seamos ignorantes. Dios quiere que estudiemos y no que permanezcamos en la torpeza. Ahí es donde quiere vernos el diablo, en la ignorancia, en la torpeza, en estar metidos en cosas que no son realmente las que edifican. A ustedes los llamo, ustedes que son inexpertos, usen el buen juicio. Ustedes que son necios o que sean torpes o que son rebeldes, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme. Tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que yo digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. Hago una pausa. La sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento está prácticamente relacionada con muchos de los dones y frutos del Espíritu Santo. Todos sabemos que la revelación bíblica va creciendo del Antiguo al Nuevo Testamento. Jesús es la revelación total. Jesús es el que nos revela el camino, nos revela la verdad y nos da la vida abundante que todos necesitamos. Pero en ese momento, presentado en esta forma poética por Salomón, habla de que esa sabiduría nos está aconsejando. Como un padre que aconseja a su hijo, que habla verdad, que no quiere engaño, que da un consejo sano.
no quiere vernos a nosotros con consejos erróneos. Hoy en día la gente aconseja mal. Los chismes, las contiendas, las cosas que suceden diariamente y que vemos en la calle y que vemos la situación, cómo está pasando en el mundo. Todo el mundo busca consejo, tal vez equivocado, pero es ahí donde tenemos que pedírselo a Dios. Pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos muestre verdaderamente cuál es el camino que yo debo tomar para que sea el correcto. Todo lo que digo es correcto. La sabiduría quiere que nosotros vivamos bien, que creamos nosotros una atmósfera para vivir bien, para vivir gozosos, no para vivir atemorizados, no para vivir en el dolor, no para vivir en la enfermedad. Nosotros tenemos promesas muy fuertes en la palabra de Dios. Y este es un mensaje que yo quiero que toque nuestro corazón para que nos aliente a seguir viviendo en estos tiempos tan difíciles. Mis palabras, dice en el versículo 9, son obvias para todos los que tienen entendimiento. O sea, Dios quiere que abramos nuestra mente para oír la voz de Él, para oír los consejos que Él nos da, para buscar en la palabra de Dios ese consejo, ese entendimiento. Dice que esas palabras son claras para el que tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la Escritura. Conocimiento de la palabra de Dios que fue escrita precisamente para que nosotros crezcamos, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que asimilar esa revelación que nos da el Señor. Elijan mi instrucción en lugar de la plata. O sea, es más importante la instrucción que del Señor que la plata y el oro puro, y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, y nada de lo que uno pueda desear se compara a ella. Dios nos da el mejor de los regalos cuando nos enseña en su palabra. Por eso es que Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Cuáles son las otras cosas? Bueno, lo que necesitamos en nuestros hogares. Necesitamos pagar recibos, necesitamos comer, necesitamos pagar facturas, necesitamos pagar deudas, pero busquemos primeramente la sabiduría, y es mejor que la plata y el oro refinado. Yo la sabiduría convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Ahí habla también de los dones del Espíritu. Don de conocimiento, don de discernimiento de espíritus. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Ese versículo ya lo habíamos leído, pero aquí está ya en continuo en la lectura del capítulo 8. O sea, el temor del Señor es aborrecer la maldad, aborrecer el orgullo, aborrecer la arrogancia, aborrecer el lenguaje perverso, los chismes, las murmuraciones. Y es que realmente, cuando uno es orgulloso, y yo lo sé porque yo fui muy orgulloso, fui muy arrogante, el Señor me quitó eso, uno está bloqueado. Cuando uno tiene orgullo, uno cree que puede resolver las cosas. Por eso es que hay un fruto del Espíritu que es la humildad,
la mansedumbre. Ese fruto del Espíritu de ser manso y humilde de corazón es lo que nos enseña Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengan paz para sus almas. O sea, eso se logra con la sabiduría, con lo que nos enseña la palabra de Dios en este libro maravilloso. Entonces, vamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama la justicia, pero aborrece el prevaricato, aborrece el soborno. Y todas esas verdades son las que a nosotros nos hacen entender qué es lo que está pasando ahora en este país. Hay gentes que prefirieron enlodarse siguiendo los malos consejos que no siguiendo la sabiduría de Dios. El sentido común y el éxito me persiguen. Vea qué lindo esto que dice. El sentido común. Lo fácil. No hay que complicarse mucho la vida. El éxito me pertenece. O sea, Dios nos promete con la sabiduría darnos también éxito. Dios quiere que seamos exitosos en lo que emprendemos, en lo que desarrollamos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Para aquellos que están estudiando, tomen esta palabra como una promesa. Dios promete éxito. Dios promete verdaderamente que nosotros cambiemos esa mentalidad de perdedores. Somos exitosos. Dios nos diseñó para tener éxito, no para vivir en el fracaso, no para vivir en la pobreza. Esas son mentiras del diablo que ha puesto en las personas, en la cabeza de las personas, para que se sientan que no tienen futuro, que no tienen esperanza. Y en estos tiempos mucha gente está viviendo sin esa esperanza que les mantiene atados. Por eso Jesús vino a darle libertad al cautivo y vista al ciego. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí, dice la palabra en el versículo 15, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Esto es todo lo contrario a lo que estamos viviendo aquí en Costa Rica. Todo lo contrario. O sea, todo está corrupto. Nos corrompimos como sociedad. Pero hay una esperanza que es la palabra de Dios. Él llama a las personas que tienen respeto, que tienen el temor de Jehová para sus vidas. Y eso es lo que tenemos que pedir para Costa Rica. Que por favor, por su misericordia, sane esta tierra. Sane esta corruptela, porque en este momento los que emiten juicio no han emitido juicio correcto. Ahí tenemos que decir, Señor, ten misericordia de este país. Que nuestros jueces emitan juicios justos. Que los que mandan en este país, los mandatarios, realmente hagan decretos justos. Y no solamente los mandatarios, sino los que están en eminencia. Amo a los que me aman. Los que me gustan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Vean ustedes qué bendición.
Vean ustedes qué promesa más tremenda. La sabiduría nos da riquezas, nos da honor, prosperidad duradera, no efímera, prosperidad duradera. Y por eso es que en el nombre del Señor Jesucristo podemos orar y decir: Señor, gracias porque vas a prosperar mi negocio, gracias porque vas a prosperar mi emprendimiento, gracias porque vas a prosperar mi trabajo, gracias porque vas a prosperar a mis hijos, gracias porque vas a prosperar mi familia, y hablar palabras de sabiduría, palabras que cambian las cosas. Aquí lo dice: mis dones, mis regalos, dice, son mejores que el oro, aún el oro más puro, mi paga, es mejor que la plata refinada. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa palabra. Camino en rectitud. O sea, la sabiduría camina en rectitud. Por sendero de justicia. Los que me aman heredarán riquezas y llenaré sus cofres de tesoros. No hay límite. Dios no tiene límite. Él quiere bendecirnos, que administremos, que seamos mayordomos fieles para administrar las riquezas que Él quiere traer. Y va a traer esa plata y el oro como consecuencia de Proverbios 9, que es otro capítulo que habla de la sabiduría. Habla de que esa sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Y eso me recuerda el Salmo 23. Cuando dice: adereza, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Dios quiere que mientras estemos aquí en esta tierra, vivamos en victoria, vivamos de acuerdo con sus principios, de acuerdo con su sabiduría, de acuerdo con lo que Él nos da y nos sigue dando. Él quiere derramar gracia y favor para nosotros, los hombres, los hijos que Él ha escogido. Somos hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino porque Dios nos dio ese espíritu de adopción, ese espíritu por el cual podemos decir: Abba, Padre, querido Padre, como predicaba nuestro pastor Mauricio un sábado estos, o un domingo. Abba, Padre. Yo no quisiera terminar esta reflexión y antes de orar, sin ver y leer lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Santiago, y que está relacionado también con esa sabiduría de Dios. La sabiduría no de los hombres, no la sabiduría que el hombre quiere o pretende tener, sino con la verdadera sabiduría que proviene de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de la Epístola de Santiago, versículos 13 en adelante, dice lo siguiente: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta.
y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Ven que todo está íntimamente ligado? Lo que leímos en Proverbios y lo que habla en el Nuevo Testamento Santiago. Pero, ahí viene un pero, y cuando Dios pone un pero, hay que respirar y decir, aquí hay algo que me llama la atención. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Esas cosas son terrenales, son puramente humanas y son demoníacas. Ahí lo vemos claramente. O sea, o estás de un lado o estás del otro. O estás del lado de Dios y la sabiduría, o estás del lado del engaño, de los necios, de la ignorancia, de las mentiras, de las jactancias, del egoísmo, y son los frutos, no del espíritu, sino que son los frutos de la carne. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Cuando decimos, Señor, ¿pero qué pasa en este mundo? Bueno, aquí está la respuesta. Cuando uno ve y lee estas palabras que realmente son palabras que edifican, que nos levantan, pero que también nos abren los ojos, nos quitan esa venda y podemos decir, Señor, ayúdame a seguir adelante, a perseverar en la fe, a continuar con lo que la palabra nos promete y en tus promesas seguir perseverando, orando sin cesar. Versículo 17. Sin embargo, dice ahí Santiago, la sabiduría que proviene de lo alto o que proviene del cielo, ante todo es pura. También ama la paz, es pacífica. Siempre es amable, otro fruto del espíritu, y dispuesta a ceder ante los demás. Eso es amor. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. O sea, no hay una doble cara, que uno por un lado dice una cosa y da la vuelta y dice otra cosa. Ese es ser sincero, íntegro. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Yo creo que nosotros podemos pedirle al Señor una cosecha de justicia para este país. Todavía estamos a tiempo. Todavía podemos levantar una voz profética en Costa Rica y clamar al Señor para que sane esta tierra, para que nos libre de estos embustes, de estas barbaridades que estamos viviendo. No queremos juzgar a nadie, será Dios quien juzgue, pero orar para que haya sabiduría en las decisiones de las personas que toman las decisiones en el país, valga la redundancia. Para que nuestros jueces actúen en justicia, porque el juez del universo no falla y va a dar su dictamen en el momento en que seamos llamados a su presencia o cuando él venga a este mundo. No importa lo que ocurra primero, pero sabemos que eso va a pasar así. Entonces, yo quisiera que pudiéramos orar, que los que están conectados pues pongan
sus oraciones, sus motivos de oración. Yo no puedo verlas ahorita, pero sé que mucha gente va a poner todas esas oraciones para seguir intercediendo y pidiendo por tantas necesidades. Esto de la pandemia no ha acabado. No tenemos que ver las malas noticias, sino esperar tiempos mejores y pedirle al Señor que nos llene de ese espíritu de sabiduría, de ese espíritu de temor de Él, de ese espíritu para honrarlo a Él, honrarlo con todo lo que hacemos, con nuestros bienes, con nuestras oraciones, con nuestro tiempo, con el tiempo en que podemos pasar con Él o hacer otra cosa. Dios quiere que construyamos una casa sobre la roca. Entonces, gracias, Padre. Gracias por esta noche y gracias porque nos permites de nuevo venir a tu trono. Con un corazón contrito y humillado lo hacemos. No venimos delante de ti en una forma arrogante, porque tú detestas a los arrogantes. No venimos en una forma prepotente, porque también tú detestas a los prepotentes, a los orgullosos. Venimos, Señor, en humildad, en el favor tuyo, pidiendo por Costa Rica, pidiendo por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia, pidiendo por cada persona que está buscando tu reino y tu justicia primero, y que todo lo demás venga por añadidura. Pedimos, Señor, para que haya paz en este país, para que estas cosas que están sucediendo no agraven la situación ya de hecho difícil que es la pandemia, la crisis sanitaria, sino que traigas perdón, traigas esperanza en aquellas personas que han quedado sin trabajo y que posiblemente queden otros sin trabajo, Señor, pero con tu sabiduría y con tu poder, tú puedes hacer que estas cosas cambien. Y creemos en eso. Oramos, Señor, para que estas situaciones en Costa Rica y en el mundo entero se alineen a la palabra tuya, para pensar en lo que tú piensas, en lo puro, en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud alguna, en lo que es digno de alabanza. En eso pensamos. No queremos pensar en lo que piensa el mundo. No queremos adaptarnos a la forma en que el mundo piensa, sino a la forma en que tú piensas. Que nuestros pensamientos se alineen a los tuyos, como dice tu palabra, y que nuestros caminos también. Te pido, Señor, para que tomemos las decisiones correctas, que si no sabemos qué rumbo tener, oigamos tu voz que nos habla con un susurro suave y nos puede indicar qué acción podemos tomar. Gracias por eso, Padre. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias porque hasta aquí nos has traído, nos has mantenido en salud. Protégenos, Señor. Líbranos de esta enfermedad. Líbranos de otras enfermedades. Trae esperanza. Trae restauración. Trae verdad. Trae vida. Y soplamos vida en el nombre de Jesús. Aquellas personas que están en desesperanza, que están afligidas, que no ven una salida en el túnel. Pero tú, Señor, eres el camino y la verdad y la vida, y puedes soplar sobre ellas el Espíritu Santo, el Espíritu de promesa, para que seamos cambiados con el poder de tu palabra. Gracias por eso, Padre. Gracias porque sabemos que ahora mismo nos estás escuchando. Estás oyendo nuestro clamor. Clamamos también por aquellas personas que están en los hospitales y por aquellos
doctores y enfermeras que están ayudándolos para que salgan de cualquier enfermedad, incluyendo este COVID-19. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros gobernantes, de nuestros jueces y aquellos que han tomado decisiones equivocadas. Trae la paz a este país, Señor. No dejes que entremos en conflictos internos y en discusiones sin sentido, insensatas, sino clamando a la experiencia de aquellas personas que aconsejan con sabiduría y con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, aquellas personas que tú has levantado para que prediquen la palabra de Dios y para que lleven la verdad y lleven la justicia y la esperanza a mucha gente. Oramos, Señor, por aquellas personas que en la comunidad Bao están pasando problemas económicos, problemas de relaciones familiares, problemas de relaciones interpersonales, por enfermedades, por angustia, por falta de provisión. Pedimos, Señor, para que tú te manifiestes con poder, con ese poder que solo tú puedes darnos y capacitarnos, porque así lo dice tu palabra. Bendecimos este día, bendecimos todos los días de esta semana y pedimos, Señor, que sigas abriendo las ventanas de los cielos y derramando la bendición que sobreabunde y que venga como una medida apretada, remecida y rebosando a nuestros regazos. Bendice al dador alegre. Bendice, Señor, a aquellas personas que están trabajando para ti y que están predicando el evangelio en todo el mundo, llevando las buenas noticias y llevando esta palabra de sabiduría a aquellas personas sin esperanza. Te damos gracias, Señor. Gracias por la comunidad. Gracias por la junta directiva. Gracias por el cuerpo de ancianos. Gracias por este rato que hemos pasado juntos. Y gracias porque nos podemos conectar en esta forma virtual. Y también ya lo hacemos en forma presencial. Señor, gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con acción de gracias. Y yo digo amén. Y ustedes también pueden decir amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los fortalezca y les dé paz. Un abrazo a todos.